Feliz día, feliz vida, feliz amanecer para cada uno de ustedes. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy tengo un programazo, bueno, como todos los días, pero ustedes me piden por las redes, acuérdate que puedes conectarte con nosotros a través de astrosbb@meredith976 y además te voy a dar otros tips. ¿Y por qué el programazo el día de hoy? Porque yo misma desde casa les voy a enseñar cómo hacer el mapa del tesoro, pues sí. Hoy les voy a leer el tarot aquí en el estudio, les voy a dar algunas recomendaciones, pero les voy a dar como, vamos a decir, una entrada a la intimidad de cómo hago yo misma mi mapa del tesoro para plasmar allí cada uno de mis deseos, los de Meredith, los que quiero para mí, para mi familia. Y así ustedes tienen un punto de referencia en cómo los van a hacer ustedes desde casa. El mapa del tesoro es un mapa mental que nos ayuda a visualizar todo el año qué es lo que queremos, pero los tips que te voy a dar tienen que ver con las coordenadas de en qué parte del mapa colocar la abundancia y la prosperidad, dónde conecto con el amor, cuál es la coordenada para poner la familia, los viajes, los estudios. Y les digo particularmente, todos los años nosotros tenemos foros, tenemos chat, tenemos talleres del mapa del tesoro, y este año vamos a estar colocando en las redes cada una de estas intenciones para que lo puedas hacer desde ahora e incluso hasta inicios del 2021. Lo importante de este mapa del tesoro es que no se te olvide, no es que lo vas a hacer una vez y ya, es que puedes comenzarlo hoy y les vas a ir agregando, haciéndole los rituales, poniendo splash, intención todo el tiempo. Ese es el mejor tips que te puedo dar. La vibración del día es la vibración del número 22. El número 22 hace que estés en armonía. Es un número maestro que además es como que si estuvieses todo el tiempo acompañado con esos mensajeros del cielo o con esos mensajeros alados. Por eso escogí este día, este programa con la vibración del número 22, para que además las cosas que hagas y les pongas las intenciones desde el corazón estén allí también de manera tangible para ti. Una vibración del número 22 es buena para hacer el mapa del tesoro, las listas de intenciones, encender velitas, hacer oraciones y pedirle a los ángeles que se manifiesten en tu vida. El color de este día es el color bronce. El color bronce sigue irradiando ese, vamos a decir, rayo oro rubí que viene entre el rojo, el naranja, el amarillo y el dorado. Y este color bronce abre los caminos, conecta con el dinero, con la prosperidad, con la abundancia, con los viajes, con los proyectos, con los bienes materiales y les da a ustedes un toque de luz. ¿Qué puedes hacer? Cerrar los ojos, inhalar, exhalar y pedimos que se abran los caminos a nuestro andar. Inhala y exhala, cierra los ojos, conéctate con este color bronce y piden que se abran los caminos a tu andar. Si tú haces esa invocación todos los días imaginándote esos rayos de luz, es increíble cómo en el camino literalmente se abren las cosas para ti, pero también se abren cada uno de los proyectos y comienzas a producir dinero. Espero que el programa de hoy les guste, los voy a como invitar a cada uno a ponerse cómodos, a escuchar el mensaje del tarot, pero también a que entren en mi casa para que vean cómo hago el mapa del tesoro con todo el amor y la intención del mundo para mis proyectos personales, pero también quiero compartirlo con ustedes para que lo hagan realidad. Ya volvemos aquí en tu magazine espiritual. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones para ti, que los ángeles y arcángeles comiencen a darte un hermoso mensaje. Si eres el cumpleañero del día, la carta de la luna me dice que en estos momentos puedes estar como buscando tu verdad, como averiguando muchas cosas y va a ser alguna época donde particularmente estos primeros 6 meses después de tu renacimiento, que es hoy tu cumpleaños, eres un antes y un después. 6 meses donde trabajas toda la parte emocional, donde
cambias cosas relacionadas con el amor, la pareja, la familia y la sobreprotección que han tenido contigo y que tú tienes con los demás. Y después de 6 meses, si eres el cumpleañero del día, es donde empiezas realmente a ser más independiente. El arcángel Rafael para ti dice: libera tu pasado. Fíjate que en las dos tendencias, tanto en las cartas de tarot como en las cartas angelicales, si eres el cumpleañero del día, te están hablando de liberar el pasado. Estás muy apegado a un ayayá y estás muy apegado a lo que te pasó y no te estás dando cuenta de todo lo nuevo que tú mismo puedes comenzar a lograr. Pero no puedes depender de nadie, no puedes seguir esperando que otras personas hagan lo que tú no has hecho. Tu felicidad no puede depender de si estás en una relación de pareja o no. Este va a ser un año donde le puedes pedir al arcángel Rafael que te ayude a sanar cada una de esas heridas que tuviste en el 2019 y en el 2020 además. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Para Tauro, en estos momentos sale la carta de la suma sacerdotisa. Si eres del signo de Tauro, un signo de tierra que además es ver para creer, en estos momentos te están diciendo que abras el entendimiento o abras tu espiritualidad a temas muy conectados con santas, con diosas, con vírgenes o mujeres sabias que tratan de acercarse a ti para que des algún tipo, vamos a decir, de seña de la fe o que abras el entendimiento para el cielo. Y por otro lado, si eres del signo de Tauro, te habla el arcángel Metatrón, dice: supera tus miedos. Si tú quieres en estos momentos trascender, empieza a trabajar con cosas holísticas, esotéricas o religiosas para que puedas tener los mensajes del cielo. Para nuestros amigos de Tauro, cuando vayan a hacer el mapa del tesoro, que ya les voy a dar al final del programa, o lo ven aquí en vivo, y si lo quieren repetir por nuestras redes, por nuestro canal de YouTube, vamos a estar allí conectándolo, pueden utilizar esencia de lavanda como aroma para que estén trabajando el subconsciente de una manera mucho más profunda. Virgo. Para Virgo, en estos momentos me dicen que deben trabajar su sensualidad o esa conexión que tienen con la otra persona. Si eres del signo de Virgo, para ti es importante que tomes control de lo que quieres lograr en pareja y que venzas un poco la timidez. Cuando vayas a hacer el mapa del tesoro, afíncate allí en los temas que están conectados con la pareja, porque muchas veces o te da vergüenza, te da pena o no te sientes capaz de amar o ser amado, o se te olvida ese tema que está conectado con la sensualidad. Así que para hacer el mapa del tesoro, trata de ponerle un poco más de intención a la parte de pareja. El arcángel para ti es el arcángel Miguel, dice: disciplina. Ponerle allí orden, ponerle planificación. A ti no te cuesta ser disciplinado, pero si vas a comenzar a hacer el mapa del tesoro, concentrarte bien y no dejarlo por la mitad. Y obviamente el ángel que va a estar contigo es el arcángel Miguel. Así que a ti también te voy a recomendar que cuando vayas a hacer el mapa del tesoro, utilices esencia de lavanda o en tu caso también de manzanilla para estar relajado y no estar pensando en todo lo que tienes que hacer. Concéntrate en tu mapa y le das intención al amor. Capricornio. Para los capricornianos, en este momento la carta del carro dice que le debes poner intención en ese mapa del tesoro a lo que quieras emprender en la profesión, fama, carrera, premios y ascensos. Es decir, en la coordenada norte o sur de tu mapa del tesoro. Recuerda que lo puedes ver por las redes, aquí en el programa que estamos haciendo, en nuestro canal de YouTube, pero les voy a dar las coordenadas. Y tomar allí como mucha intención a lo que tenga que ver con la parte profesional. ¿Por qué? Porque los capricornianos, a partir de este momento, que ya el sol está en tu signo, tienen que estar
muy, pero muy pendientes de cuál es el norte de lo que quieren hacer a nivel de estabilidad de dinero. El arcángel que va a estar allí conectado contigo es el arcángel Rafael y dice, abre tu corazón al servicio, es decir, a dedicarte realmente de corazón a lo que quieras lograr en la parte profesional. Como les estoy recomendando, aromas para Capricornio, el aroma puede ser también aromas herbales, lavanda o camomila para que no tengan la mente todo el tiempo tan rígida, sino se abran a pedir bajo esta asistencia angelical y se abran a concentrarse o a ponerle solamente el orden al mapa del tesoro que están haciendo. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta para ti es la carta del ermitaño. Entonces aquí me mandan básicamente a conectar con tu sentir. Obviamente en ese mapa del tesoro con la carta del ermitaño te están diciendo que trabajes la tranquilidad, la calma, dónde, cómo, cuándo y con quién te quieres visualizar el próximo año y que trabajes también las profundidades del ser. Que no se te olvide poner en ese mapa del tesoro cómo te quieres sentir, cómo quieres estar por dentro para proyectarlo por fuera, es decir, puedes poner ejercicios, alimentación sana, pero debes trabajar mucho el área del bienestar si eres del signo de Géminis. Además, antes de hacer el mapa del tesoro, para que no se te olvide, puedes hacer una lista de prioridades de lo que quieres consolidar, sobre todo en el área de pareja. Para ti, si eres del signo de Géminis, también sale el arcángel Rafael y dice, la luz y el amor es lo que me llevan a sanar. Así que conéctate con el mapa del tesoro, enciéndele una velita al arcángel Rafael y pide que te lleve al bienestar físico y vibracional que estás esperando. La esencia para los signos de aire y en este caso para Géminis es el pino. A mí me gusta mucho el pino porque hace que se limpien cada una de las cosas que llevamos dentro y no hemos dicho y que se depuren las energías internas. Libra. Para Libra, en este momento, la carta me dice, hay que trabajar mucho en el ahorro, la estabilidad y las mudanzas o los viajes de lo que quieras realizar. Si te vas a concentrar en el mapa del tesoro, puedes darle la intención a la vivienda o a viajes que quieras realizar. Pero me hablan de viajes, traslados, mudanzas y los sitios que quieras visitar o dónde quieres llevar la rutina de vida. Te les voy a dar las coordenadas para que ustedes puedan verlo. Recuerda que lo puedes ver aquí en el programa, en las redes, en nuestro canal de YouTube y obviamente pueden ver el ritual completo para que hagas, en este caso Libra, una buena intención de esos movimientos de casa o esos movimientos de ciudades, países o lugares importantes para trabajar. El arcángel que te acompaña es el arcángel Chamuel, si eres del signo de Libra, dice agradece y esto será la mejor ley de atracción. Enciéndele una velita al arcángel Chamuel y usa esencia de pino, pidiendo que te dé esa luz y esa guía desde el agradecimiento de lo que está por venir, porque muchos amigos de Libra, por lo visto, van a estar viajando. Acuario. Para Acuario en estos momentos sale la carta de la torre, es decir que lo que ustedes tienen que trabajar allí en el mapa del tesoro es el equilibrio, es la armonía, es evitar todos y cada uno de los cambios que habías estado como pausando en este 2020. Hay que trabajar antes de hacer el mapa del tesoro con algún tipo de ritual de limpieza. Puedes pasar incienso, palo santo, hacer un baño con sal, vinagre, limón, lo que siempre hacemos. Y luego te vas a concentrar en las cosas bonitas de la vida, pero darle intención allí al amor y el agradecimiento es importante. Y pídele al arcángel Chamuel, si eres del signo de Acuario, que te dé la solución para conseguir eso y que te lo muestre claramente, no desde la crisis ni desde lo que te falta, sino desde el agradecimiento, porque ustedes entran tanto en crisis que se le olvida sonreír en el momento que están haciendo sus peticiones.
Así que para Acuario pueden utilizar también esencia de pino, limpiarse antes, hacerse baños de pino, quemar pino en el ambiente o poner algo de pino en casa. Luego que se limpien, hacen las peticiones pidiendo asistencia al Arcángel Chamuel y verán que ese mapa del tesoro les va a quedar perfecto para plasmar sus proyectos el próximo año. Ya venimos con más aquí en tu magazine espiritual. Y aquí estoy dándole buena vibra a estas cartas de hoy. Recuerden que estamos trabajando con todos los signos y algunas recomendaciones para hacer el mapa del tesoro. Puedes ver obviamente este programa, los vamos a conectar con las redes, también te puedes conectar en nuestro canal de YouTube y allí vas a recibir toda la información por si los quieres repetir o te quedan dudas, y si no, @astrosbb y @meredith976 y listo, siempre estamos en contacto contigo y te doy las mejores recomendaciones. Pero oído al tambor para los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer. La carta para ti, me dicen, es sumamente importante que le des una buena intención en estos momentos a tus peticiones y a tu mapa del tesoro para el compartir, la familia, la alegría, el amor, lo que quieras que te salga muy bien en la parte de trabajo. Hay que poner fotos, imágenes, darle a lo mejor esa intención o escribir palabras como sonrisa, felicidad, porque en el 2020 has pasado por muchas lágrimas, muchas angustias y muchas situaciones negativas, así que el signo de Cáncer lo que más debe reflejar en ese mapa del tesoro, en los rituales y en las intenciones de lo que vayas a hacer es su sentido. El sentirse feliz, el sentirse amado, pon fotos tuyas o palabras donde les des una buena intención, que no se te olvide. Yo entiendo, Cáncer, que tú quieres la estabilidad, vamos a decir, económica, pero si tú no estás feliz, no vas a poder proyectar eso para cada uno de los proyectos que quieres, no vas a poder consolidar la pareja que quieres si estás como sequito por dentro. Así que si tú estás feliz, todo lo demás va a ser un reflejo de cómo te sientes por dentro. Para Cáncer, el arcángel que lo acompaña es el Arcángel Chamuel y dice: eres luz, eres amor, eres conciencia. Así con lo que eres por dentro va a llegar el dinero que necesitas, la pareja que estás buscando y además la salud perfecta, obviamente bajo la energía del Arcángel Chamuel. Entonces, para Cáncer, en estos momentos les voy a recomendar cualquier baño angelical o floral que tengan en casa. Es decir, tú te echas el baño antes, durante, después de estos días de Navidad, pero también cuando vayas a hacer el mapa del tesoro. A mí me gustan mucho los baños florales para invocar a los ángeles o hacerse baños con el Arcángel, en este caso Chamuel o Miguel, para que te ayuden a esa asistencia divina y te vas a sentir renovado en un 100%. Escorpio. Para los escorpianos, en estos momentos hay que hacer, y yo creo que te ha salido varias veces, un antes y un después de lo que quieres. Antes de hacer el mapa del tesoro, límpialo, porque no creas que eso es nada más poner imágenes y listo. Pues no, primero debes de sacar de tu mente las cosas negativas, porque ¿cómo vas a creer en conectar o en hacer un mapa del tesoro si estás con mala vibra? Puedes hacer antes del mapa del tesoro alguna limpieza con inciensos, con splash, con sal marina, con hierbas, con lo que tú quieras, y luego es que le vas a dar la intención. Allí también en el mapa del tesoro, detrás del mapa de la cartulina, puedes escribir frases, palabras, afirmaciones, como una carta. En la parte de adelante pones imágenes de lo que quieres y en la parte de atrás de la hoja o de la cartulina también puedes hacer como una carta enviándosela al universo si eres del signo de Escorpio. Recuerda que igual te voy a dar tips por las redes, @astrosbb, @meredith976, o por nuestro canal de YouTube puedes volver a ver lo que les voy a enseñar aquí en el programa. Si eres del signo de Escorpio, el arcángel que te acompaña es el Arcángel Miguel y dice: libérate del estrés, busca tu centro, no comiences a hacer el mapa del tesoro si no estás equilibrado o estás de mal humor o estás quejándote o de manera negativa, porque vas a traer eso que estás pensando.
Así que si eres del signo de Escorpio, te voy a recomendar baños con el Arcángel Miguel. ¿Cómo se hace un baño del Arcángel Miguel? Además de los comerciales que consigues, puedes hacer baños con eucalipto o baños con alcanfor, dándole la intención y la invocación al Arcángel Miguel, que es quien te está asistiendo y te está limpiando. Piscis. Para Piscis, en estos momentos me habla de proyectos, de inversiones, de emprendimientos. Allí en esa parte profesional que es el norte, el centro y el sur de tu mapa, yo les voy a dar las coordenadas. Recuerda que van a estar en redes y van a estar en el canal de YouTube si las quieres volver a ver aparte del programa. Le vas a dar una línea de dinero, proyecta allí tarjetas de crédito, de débito, billetes, todo lo que significa dinero, emprendimiento. Si quieres montar algún negocio, pon allí las fotos o el nombre de ese negocio o ese emprendimiento. Si quieres un ascenso, un puesto de trabajo, ponlo allí en el norte, en el centro y en el sur de tu mapa del tesoro para que veas que esto se comienza a consolidar. Yo te diría que pongas las palabras precisas y las imágenes que necesitan para hacer de tu parte profesional o de tu nuevo negocio eso realidad. Si no sabes qué es lo que quieres, bueno, pegas billetes de cualquier denominación o país o tarjetas vencidas, te va a funcionar perfectamente si eres del signo de Piscis. El arcángel que te acompaña es el arcángel Metatrón y dice, relajarte amorosamente, no lo hagas bajo el estrés. Yo sé, Piscis, que quieres que las cosas se hagan de manera rápidas y sólidas, pero este mapa del tesoro comienza a crearlo con tranquilidad y con relajación. Puedes hacer baños invocando al arcángel Metatrón y poner inciensos también invocando al arcángel Metatrón. ¿Cuáles? Los florales que te van a servir para llamar a los ángeles. Hacerse un bañito, a lo mejor angelical, o hacerse un baño con flores, o prender un incienso pidiendo esa asistencia del arcángel Metatrón. Porque además él siempre te muestra el camino. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, en estos momentos habla de construir nuevas estructuras de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes estar como muy atentos a lo nuevo que quieres que llegue para ti. Si es una nueva relación de pareja, si es un nuevo contrato, si es una nueva casa, si es un nuevo par de zapatos, todo lo nuevo. Allí le vas a poner mejor intención a ese mapa del tesoro. Mira, así sea que quieres un carro nuevo, una camisa nueva, no te pongas límites si eres del signo de Aries para hacer tus peticiones en ese mapa del tesoro y le pones la intención de querer hacer cosas completamente distintas a las de ahora. Si quieres vivir nuevas aventuras, fíjalo también allí en el área de los viajes, que pueden ser el lado este u oeste de tu mapa, y eso te va a dar como mucha vibra para que comiences a viajar o a vivir nuevas aventuras. Si eres del signo de Aries, el arcángel que te acompaña es el arcángel Miguel, donde dice que viene una justicia para ti y este próximo año vas a recibir lo que has sembrado. Entonces di, ya yo trabajé suficiente, quiero dinero, ya voy a ahorrar suficiente, quiero un viaje. Por eso el arcángel Miguel trae la justicia divina desde la parte positiva y también en equilibrio en tu vida. ¿Qué puedes utilizar si eres del signo de Aries? En estos momentos yo te voy a recomendar todo lo que tenga que ver con cítricos, con mandarina. Puedes ponerle un poco de splash cada vez que vayas a sintonizar el mapa del tesoro y te va a quedar perfecto. Leo. Para Leo, en estos momentos no puede haber ambigüedad en tus peticiones. ¿Qué quiere decir eso? No puedes tener dudas. Eso es como cuando voy a hacer el mapa del tesoro, ¿qué es lo que quiero? No. Ya cuando tú te sientes a hacerlo, Leo, no puede haber duda. A lo mejor después le agregas cosas y es válido, tienes todo este tiempo hasta el inicio del 2021 para ir agregando, pero lo que allí pongas es lo que tienes que darle fuerza. Así que no vayas a poner dos parejas, dos casas, dos carros, no,
tienes que ponerlo lineal, estar muy seguro de cuáles son las peticiones. No pueden haber dudas. Si hay dudas, es preferible que hagas el mapa otro día, porque si no, el universo te va a dejar así como en el limbo, sin estar conectados con las decisiones de lo que quieres. El arcángel para ti, si eres del signo de Leo, es el arcángel Chamuel, y dice: honra tu esencia, es decir, pide allí lo que realmente te haga feliz. Y si quieres poner la imagen, así sea de un chocolate, y a otras personas les parezca vano, no importa, plasma en el mapa del tesoro tu esencia divina y pide la asistencia al arcángel Chamuel. Como no sabes qué hacer ni qué pedir y estás dudoso, si eres del signo de Leo, utiliza mandarina, naranja, bergamota o limón para darle buena intención. Recuerden que les estoy dando todo este programa, pero también les voy a dar tips en nuestras redes, @astrosbebe, @meredith976 y en el canal de YouTube, si quieres volver a ver. Sagitario. Para Sagitario en estos momentos me dice dinero, 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 estabilidad y dinero. Es lo que tienes allí como que expandir. Y es bueno, una de las cosas que ustedes vienen a trabajar para este 2021. Sagitario, cuando vayas a plasmar tu mapa del tesoro, pide sobre todo el dinero que necesitas para cosas del hogar, para cosas de la familia o para reencuentros familiares. Y puedes poner hasta una cena si quieres un reencuentro familiar, fiesta si quieres redecorar tu casa, remodelar un baño, si te quieres mudar, quieres alquilar, quieres estar independiente, quieres vender una propiedad. Eso es lo que debes plasmar en tu mapa del tesoro, o por lo menos a lo que le debes dar más intención. Obviamente, la salud y el amor hay que pedirlo, pero afíncate en los temas que tengan que ver con el hogar y la familia, que es lo que me sale mejor aspectado. Para Sagitario lo acompaña el arcángel Metatrón y dice discernimiento. Tú puedes decidir. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, no te tienes que quedar solamente con lo que tienes o con lo que las demás personas te dicen, puedes decidir los cambios de vida, y si quieres hacer una mudanza para otra ciudad u otro país, también puedes ponerlo en ese mapa del tesoro. Es una elección y listo. Y es que el arcángel Metatrón para ti, si eres del signo de Sagitario, está revisando en este momento tu libro de vida y te va a poner en el lugar donde tienes que cumplir tu misión. Así que para ti, Sagitario, al igual que los signos de fuego, te voy a recomendar esencia de mandarina, bergamota, limón, toronja, todo lo que sea cítrico, para que todo el tiempo le des las intenciones a tu mapa del tesoro. Les voy a mostrar desde mi casa, con toda la intimidad, cómo hago realmente yo el mapa del tesoro. Y más que seguir en una estructura, es desde el sentir. Por eso yo les voy a dar algunas coordenadas y algunos tips, pero lo más importante es que lo hagas a tu manera, con tus deseos y con tus ganas. Es lo más importante. Luego, si quieres volver a ver la repetición, entra en nuestras redes, @astrosbebe, @meredith976 y nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas ningún tips. Me voy a casa desde una ventanita 2.0. para que vean cómo se hace el mapa del tesoro y te conectes desde esa creación del corazón, la mente y el mundo terrenal. Espero que les guste. Yo estoy aquí disfrutando un montón, porque además voy a compartirlo con ustedes. Y es que esta ventanita 2.0 nos abre la posibilidad de estar cerquita, cerquita. Y este ritual a mí me gusta comenzar a hacerlo desde más o menos la época de Navidad o un poco antes, pero lo pueden extender, yo diría que hasta la entrada del Año Nuevo Chino en el mes de febrero. Es decir, ustedes les pueden ir agregando a este mapa del tesoro todo lo que quieran. El mapa del tesoro no es más que un mapa mental donde nosotros plasmamos nuestros deseos, y a medida de que lo vamos visualizando todo el año, obviamente se nos hace más fácil estar concentrados en ese norte de vida o en lo que queremos, en lo que estamos pidiendo. Recuerda que el mapa del tesoro también puede abarcar allí desde un par de zapatos hasta la paz y la prosperidad mundial, todos y cada uno de tus deseos. En tu mapa del tesoro no hay límites, y particularmente yo lo hago de tres maneras. Pues sí, yo lo hago con hoja, lo hago en agendas y lo hago en cartulina. ¿Cómo es eso?
una cartulina del mapa del tesoro es que simplemente agarro un pliego de cartulina, un papel bond, un papel grande o hasta dos, y allí haces el collage de tus deseos, que ya se los voy a enseñar a hacer. En una hoja también puedes escribirlo o hacerlo si no quieres o no puedes por el espacio tener una cartulina o algo tan grande. Puedes hacerlo en una hoja. Pero yo tengo una agenda donde cada vez que abro cada ciertas hojas le doy la prioridad a lo que puse todo el año allí, ¿sí? Y pongo desde monedas, cada ciertas hojas pongo un deseo, los astros y el éxito, y todo el año voy utilizando ese cuadernito o esa agenda que también tiene mis peticiones para que no se les olvide. La agenda del 2019-2020 la utilicé para hacer las anotaciones de mis talleres, etcétera, etcétera, y de manera repentina salió una hoja con un deseo y le daba la intención. Puedes hacerlo de las tres maneras. Importantísimo para hacer el mapa del tesoro, siempre acondicionar tu espacio. Como verán, yo tengo mi incienso, ya yo puse un incienso, a mí me gusta ponerlo en este momento de cítricos, pero el olor que a ti te guste. ¿Por qué me gustan los cítricos? Porque los cítricos activan. Y limpié mi mesa y un poquito la cartulina, incluso con algo de splash de mandarina, y hasta yo me eché para estar en buena vibra. Puedes poner música, la idea es que estés alegre. Yo entiendo que el mapa del tesoro tiene mucho material, tiene muchas cosas, pero no debe estar bajo caos. Siempre va a estar un poquito desordenado, pero no debe estar bajo caos. ¿Qué necesitas? Tu cartulina o tu hoja en blanco o tu agenda, recortes, colores, marcadores, fotografías, todo lo que tú quieras plasmar. Si no tienes revistas donde recortar, previamente puedes buscarlo en internet, tus deseos, los imprimes y los recortas. No hay problema. O si eres un buen dibujante, puedes dibujarlo. Hay unas coordenadas que se los voy a poner en las redes y recuerda que esto también lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube. Las redes @astrosbebé, @meredith976 y nuestro canal de YouTube, que son un poco mejor para activar el mapa del tesoro. Entonces, por ejemplo, en el norte o en el sur de tu hoja, en la parte de arriba o en la parte de abajo de tu hoja, de tu cartulina, de tu agenda, puedes colocar todo lo que tenga que ver con dinero, bienes materiales, abundancia, empleo, ascenso, tarjetas de crédito, billetes. Norte y sur. Y por supuesto, en el medio vas a colocar tu nombre, tu identificación, tu mapa debe tener tu nombre, o tu agenda o tu papel debe tener tu nombre. En el centro pon el nombre, y en el norte y en el sur, es decir, en la parte de arriba o en la parte de abajo, o ambas, de tu mapa, todos los bienes materiales. Si quieres comprarte un carro, un apartamento, está perfecto. En todo lo que es la parte de este lado izquierdo, si lo ves de frente a ti, este lado izquierdo, vas a poner hijos, vas a poner creatividad, vas a poner familia, protección divina, si quieres pedirle a los ángeles, si quieres hacer yoga y compartir a lo mejor en este momento y reencuentros familiares, lo vas a poner del lado izquierdo de tu mapa si lo ves de frente, es decir, si yo lo veo así, lo voy a poner de este lado. Y el lado este, es el lado derecho, puede ser también el bienestar, la salud, la comida y todo lo que tú quieres que llegue y no le falte. Si tú quieres poner amor, puedes ponerlo en uno de los extremos del mapa y recuerda que los bienes materiales en la parte de arriba y en la parte de abajo. No es tan difícil, yo eso se los voy a poner, y si no es el collage como te provoque, dándole buena intención. Yo puse algunas fotos de viaje, ya lo tengo aquí listo. Puse monedas, puse billetes, puse fotografías mías, puse nombre de premios y ya lo van a ver porque los vamos a tener en el siguiente segmento. Lo importante de este mapa del tesoro es que por favor, por nada del mundo, se les olvide atenderlo en el resto del año. Así que vayan buscando sus inciensos y sus splash, palos santos, lo que quieren para el día de tu cumpleaños, un día especial, una luna llena, una luna de abundancia, tan sencillo como que le vuelves a pasar todos esos inciensos y le das la intención. Ya yo tengo mi mapa del tesoro listo,
busquen papel y lápiz ustedes para que vean cómo lo van a armar. Ya le di los materiales: cartulina, hojas blancas, agendas, colores, marcadores, tijeras y listo. Nos vamos a un corte porque en la siguiente parte te voy a decir cómo armar el mapa del tesoro. Ya volvemos aquí en Los Astros, en tu magazine espiritual. Yo estoy viendo aquí muchísimas cosas de mi mapa. Ya yo hice uno, pero algunos de ustedes siempre me preguntan qué hacer con el mapa del tesoro del año anterior. El mapa del tesoro del año anterior puedes quemarlo el día del espíritu de la Navidad, el 24, el 31 de diciembre o un día especial para ti cuando ya tengas el otro hecho, agradeciendo lo que se dio y también lo que no se dio, pero dándole las intenciones. Hay personas que me dicen, pero yo no quiero quemar las fotos de mis familiares. Bueno, puedes despegarlas, no hay problema, y reutilizar lo que no se te dio en el siguiente mapa. Eso sí, lo tienes que volver a energizar. Yo les voy a poner aquí cerquita mi mapa del tesoro. ¿Sí? Aquí tengo recortes. Yo empecé a recortar desde ropa, blusas, puse canal de televisión, puse Venevisión, puse B Plus, puse un sobrecito de Feng Shui y adentro obviamente le puse billetes, puse monedas de diferentes denominaciones, pero en el centro, fíjate, en la parte del centro puse mi nombre, que no se te olvide. En el centro del mapa pon tu nombre, lo puedes poner de marcador y ponerle brillantina, escarcha o lo que tú quieras. Y un dato que les doy, puedes también recortar palabras. Por ejemplo, tú ves en alguna revista, en algún catálogo, algo que diga amor, recorta la palabra amor y pégalo del lado del amor. ¿Viste la palabra teléfono porque quieres comprarte un teléfono? Pégalo allí también. Todo lo que tú quieras ver en palabras o simplemente dibujarlo es válido. Yo aquí puse todas las cosas que quería y déjame decirte que puse horóscopos, pero también puse mi asistencia divina, que es ángeles, y en este caso puse al Nazareno porque soy muy devota de él, que no se te olvide. Te recuerdo, en el centro va tu nombre, en el norte y en el sur va todo lo que es los bienes materiales y la parte profesional, la fama, el triunfo, el reconocimiento, la producción, el ascenso, el puesto de trabajo. Del lado oeste, los reencuentros con los familiares, con la familia, con los hijos, también la protección divina. Y en el lado oeste, es decir, en el lado izquierdo de tu mapa, puedes poner todo lo que tenga que ver con salud o lo que tenga que ver con esa parte de alimentación. Igualito yo se los voy a poner en las redes. Pero fíjate, tengo otro mapa porque, como les dije, hago dos, donde no tenía los recortes que yo quería, pero lo que hice fue dibujarlos. Ya se los voy a mostrar porque estas cartulinas, como verán, las tenía enrolladitas, que ya les voy a hablar de eso. Y puse hasta un cuerpazo porque quiero adelgazar, pero puse aquí dibujado algunas cositas que no conseguí las palabras, y es válido. También puse algunos viajes para otros países del mundo, que bueno, no se me pudo dar este año por la pausa que tuvimos, pero yo sé que el año que viene se va a realizar. Y todo lo que quieras, hasta cremas para el rostro, que no te quede ningún tipo de duda de lo que quieras hacer. Aquí puse una claqueta de televisión que la dibujé, vamos a ver si la ven, no me veo yo, pero lo pueden ver ustedes, porque no lo conseguí en ninguna revista, así que lo pueden dibujar. Después que ustedes tengan su mapa del tesoro, importantísimo, que no tiene límite, ustedes llenan todo eso, y si quieren yo voy a poner aquí con un marcador algunas palabras básicas. Por ejemplo, ya puse mis recortes, ya dibujé algunas cositas, ya las pegué aquí, como verán, hoy he estado trabajando todo el día con esto, y voy a poner aquí la palabra amor y lo pongo en marcador. Por aquí voy a poner salud y lo pueden dibujar. Pueden poner los nombres de las personas. En esta foto voy a poner el nombre de mi mamá y de mi papá, porque para mí son sumamente importantes.
aquí puse un cuerpo esbelto y por qué no, yo quiero adelgazar, así que lo voy a poner aquí, adelgazar. Y algunos lo verán vanos, pero para mí es importante. Puse aquí también mejor programa holístico porque me interesa muchísimo, no solamente por el premio, sino que dar lo mejor de nosotros como equipo de trabajo para que Astros llegue a cada uno de sus hogares. Entonces lo pongo aquí, Astros, para que esté muy bien aceptado por cada uno de ustedes. Y puse un televisor, me quiero comprar un televisor y voy a poner aquí TV. Si quieres poner cantidades de dinero, perfecto. Si quieres poner un matrimonio, pero no tienes pareja, pon primero el compartir con una persona que te guste y puedes poner la imagen de una pareja feliz que veas, después la imagen de un anillo y después la imagen de un matrimonio. Ve paso a paso. Si quieres comprarte un carro y tienes que pedir crédito, entonces pon la palabra crédito aprobado y luego la imagen del carro que quieras. La idea es que plasmes aquí paso a paso. Y un dato que les doy para que jamás les falte alimento. Pongan una mesa llena, pongan una mesa abundante. Yo puse una fotografía de panes, que las pueden ver acá, para que su mesa siempre esté repleta de comida. Aquí lo tienen, ¿sí? Y todo esto va a quedar perfecto para ustedes. Cuando tengan el mapa del tesoro listo, le pueden ir agregando cositas de aquí hasta el Año Nuevo Chino o el 31 de diciembre, lo energizan, le dan toda esa intención. Lo pueden colocar en un lugar donde ustedes siempre lo visualicen, de manera de que cada vez que lo pasen, ustedes le den la intención. O a mí, eso es una decisión muy personal, me gusta enrollarlo, cerrarlo, ponerle una cintita y colocarlo en mi altar. Yo lo pongo en el altar de mis angelitos o en un lugar sagrado para ustedes. Y cada cierto tiempo lo sacan y le dan la energía. Tip que le doy. El 24 de diciembre prestenle atención al mapa del tesoro, así no lo hayan terminado. El 31 de diciembre en las 12 campanadas ténganlo en la mano y le vuelven a dar la intención. Y cada cierto tiempo le suenan campanas, le ponen inciensos, le ponen splash. Y yo les voy a decir que cada 3 o 4 meses, si pueden revisarlo, muchísimo mejor. Y se darán cuenta que algunas cosas se pueden sorprender como se les ha dado. Yo me sorprendo todos los años y cuando hacemos estos talleres, las personas regresan y regresan y regresan con estos tips, sorprendidos que así sea último momento. Por ejemplo, el 70% de estos mapas se les va a dar. Y si quieren viajar para un lugar, pídanlo. Si quieren tener algún tipo de milagro, pídanlo. Si quieren comprarse ropa, pídanla. No le pongan límite a los deseos, que no sean materiales, y a los materiales también. Todo, todo, todo. Agréguenlo allí con el amor del mundo. Yo este año voy a tener dos. Voy a hacer el papel y, como les dije, la agenda también, dándoles las intenciones. Y quiero que sepan que en cada una de esas peticiones ustedes están allí incluidos. Muchísimas gracias por compartir este espacio aquí desde mi casa. Un poquito corto y un poco desordenado, pero bueno, es parte de mí y es parte de los rituales que hago en esta época decembrina. Espero que tú también los hagas y recuerda que puedes ver esta repetición en nuestro canal de YouTube y te voy a dar algunos tips en @astrosbebé y @meredith976. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y bueno, a trabajar en el mapa del tesoro porque los sueños los podemos hacer realidad. Chao, chao.